zapatos, se visten con ropa de diseñadores, se pasean en autos de lujo y viven en verdaderas mansiones. No estamos hablando de chicas de la realeza, sino que de mujeres que flecharon a alguna estrella del fútbol. ¿Quieres saber cuáles son los lujos de las señoras de los futbolistas? Toma asiento que se puede caer de espalda. Ya me lo había aconsejado una amiga una vez. Cásate con un futbolista, niña, pero no. Cupido tenía preparado para mí algo muy distinto a lo que soy la vida de Daniel Aránguiz. Porque le cuento cuál es el último regalo que recibió de parte del mago Valdivia. Un refrigerador, pero no de esos de una puerta que juntan y juntan hielo. ¿Cómo se le ocurre? No. La nueva adquisición de la familia cuesta nada más y nada menos que 17 millones de pesos. Lo mismo que un modelito como este. ¿Qué hará esta maravilla? Se supone que la gracia es un sistema de purificación de aire que mantiene por más tiempo los alimentos. Me parece perfecto, o sea, si tienen la plata para comprarse y disfrutarla, hay que disfrutarla en vía y las cosas tienen que ser ahora, así que bienvenido a los lujos, lo que quieran, carteras, cuadros, arte, platería. Está perfecto. Bueno, son lujos que ellas se pueden permitir, obviamente, porque sus maridos ganan muchísimo dinero. Nada, yo creo que cada una disfruta básicamente de lo que puede y respecto a, también a los gustos personales. Hay algunas que les gustan mucho más los brillos y ser mucho más llamativas. Bien, pues me parece bien. Ellas son una súper compañera. Tienen que viajar a donde vayan sus maridos, se ocupan de la familia, tienen que vivir las concentraciones sola. Yo siempre digo que son súper como dedicadas a la familia. Así que me parece muy bien que sus maridos las recompensen. Pero eso no es todo. ¿Cómo olvidar esa portada de Loon donde la ex chica Mecano posaba con sus cientos de zapatos o su aparición por la alfombra roja de Viña con un calzado avaluado en más de 20 millones de pesos? Súmele a eso que la blonda seguramente no carga la VIP porque se mueve en el regalito que le hizo su marido. Una camioneta Mercedes-Benz de cerca de 18 millones de pesos. Mi marido me lo regaló ayer para el día del enamorado. Mi marido, para que vean que me ama. ¿Y qué me dice del lujoso departamento que tiene en Brasil? Tiene sala de cine con una mesa de DJ, una piscina propia y ventanales blindados para mayor seguridad de su familia. Otra que muestra sin tapujos su estilo de vida es Cote López, quien gracias al suculento sueldo que tiene su esposo Mago Jiménez, tiene una vida envidiable y cada vez que puede la muestra a través de las redes sociales. Y fue en una de estas donde la rubia grabó parte de su casa en Dubái, donde claramente se ve que no hay problemas de espacio porque tiene 8 habitaciones y hasta playa privada. Esta humilde morada queda en una de las 3 islas artificiales en forma de palmera en Emiratos Árabes. El patio de mi casa. Esa es mi madre. Saluda. La casa de las niñas. Maura Rivera también ha tenido suerte. A la ex chica rojo le cambió la vida cuando conoció a Marc González. Y no solo porque es el amor de su vida y el padre de sus hijos, sino que también porque desde ese entonces la bailarina tiene una lujosa vida. Viaja por el mundo sin preocupaciones. Cancún, Aruba y Miami han sido los últimos destinos que ha tenido. Pero para tener esta vida, la chiquilla tuvo que tomar decisiones. Esto fue lo que dijo al programa Intrusos. Bueno, no, yo opté por la familia en este caso, por seguir a mi marido, por cuidar a María Teresa Matus. El futbolista le regaló una limusina, la cual tiene una capacidad para 12 personas. Es la misma que utilizó la pareja para su matrimonio. Pero en lugar de recorrer las calles de Santiago en ella, la rienda 500 mil pesos las 3 horas. Se podría decir que es una pyme del clan Vidal Matus. La que puede, puede, y la que no, aplaude, dicen por ahí. Y no es por ser interesada, pero así como quien no quiere la cosa, ¿Alexis Sánchez seguirá soltero?